Hola, la nueva expansión de Pokémon Escudo y Espada en su segunda parte, Crown of Tundra, nos trae una nueva forma de capturar Pokémon Shinies, incluyendo legendarios. En este video voy a contarles cómo es que funciona. El que el Pokémon sea Shiny se decide al final cuando se eligen los Pokémon. Por eso es que dentro de la batalla los Pokémon no se ven Shiny, sino hasta el final cuando elegimos cuál nos vamos a quedar. Dynamax Adventure es una sección del DLC donde podemos visitar una especie de cueva en la cual hay varios Pokémon en Dynamax. Hay tres normales y al final un jefe final legendario. En este modo de juego tenemos varios caminos por recorrer que podemos escoger libremente. En ellos, al escoger un camino, vamos a encontrar un Pokémon del tipo que nos avisa el camino. Por ejemplo, en este caso, un Pokémon de fuego. Este es un ejemplo de algo que no hay que hacer. Siempre capturen todos los Pokémon que les quedan de camino para llegar al jefe. Ahora, al llegar al jefe es importante intentar derrotarlo y capturarlo. También se puede ser derrotado uno por el jefe y aún así poder quedarse uno de los Pokémon que estaban en el camino. Ahora, tanto el Pokémon legendario como los Pokémon que están en el camino tienen una alta probabilidad de ser un Pokémon Shiny. En ese caso, pueden quedarse el Pokémon Shiny que les salga y usarlo normalmente después de haberlo elegido. Las posibilidades son, sin el Shiny Charm, una entre 300, y con el Shiny Charm, una entre 100, lo cual hace que sea una forma de capturar Shinies bastante fácil a la par de las normales y con una gran lista de criaturas. En la descripción del video les dejo la lista de Cerebi.com en la cual están todos los Pokémon disponibles en este modo de juego. Ahora, al llegar donde el Pokémon legendario es importante derrotarlo y capturarlo. Eso sí, no hay problema si el Pokémon nos derrota porque podemos quedarnos algún Pokémon de los que están en el camino. Un detalle muy importante es que solamente se puede capturar de manera seria un Pokémon legendario por archivo. Eso significa que si yo me quedo, por ejemplo, a Zapdos, ya escogido después del menú donde uno elige qué Pokémon se queda de la aventura, no me va a volver a salir otro Zapdos. Y si me conecto al juego de otra persona por internet, no podré capturar tampoco otros Zapdos. Entonces solamente quédense el que sea Shiny si lo quieren Shiny. La ventaja que tenemos es que, si no elegimos al Pokémon legendario para quedárnoslo, el juego nos permite salvar hasta 3 caminos de Pokémon legendarios, para seguirlo intentando hasta el momento en el cual ya salga Shiny. En resumen, capturar todos los Pokémon en la Dynamax Adventure, derrotar al Pokémon legendario y capturarlo, ver si alguno de los Pokémon es Shiny y salvar el camino si el legendario no es Shiny. Repitiendo este proceso, es posible conseguir bastantes Pokémon Shiny, tanto los del camino como los legendarios. Si les gustó este video, no olviden suscribirse para futuros videos sobre videojuegos, Magic the Gathering y algunas otras cosas geek. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.